Good morning. Welcome to the meeting, The Art of Clusters, Between Creation and Reproduction, Study and Preservation, Section 5, Art History and Museology. I am Marina Alquerque, and I will be your chairman. We will now move on to the presentations. Let's start with Laura Garcia Sanchez from University of Barcelona, Spain. Her presentation is de la lecture d'un programme iconographique sculptural de la construction Orange de Barcelone. Laura Sanchez is a teacher in the Department of History at the University of Barcelona since 2009. She also collaborates as a teacher in monography courses and painting and other artistic topics organized by the university itself. She also focused much of his professional activity in the published sector. Hola. Hola. Yes. Good morning. No tengo pantalla. Laura. Sí. ¿Cómo tengo que hacer para compartir pantalla, para compartir mi PowerPoint? Tienes un icono, compañera, abajo. ¿Dónde pone share screen? Sí. ¿Y luego? Tienes que abajo tienes un icono que dice compartir. No, share screen. Share screen, ok. Share screen. Sí. Vale, y aquí me sale screen, Microsoft Teams, Whiteboard y iPhone. Hago screen. No. Otra. Ya está, tienes que seleccionar tu PowerPoint. Pero no sé cómo entrar en el escritorio de mi ordenador. Ya está compartiendo. Seleccione el PowerPoint. Abra el PowerPoint. ¿Se ve? Sí, 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 puedes comenzar. Muy bien, a ver un momento. Laura. ¿Has desligado tu micrófono? ¿Ahora? Sí, estamos. ¿Se me oye? Sí, sí. Vale, perfecto. Bien, pues buenos días a todos. A pesar de que en que la carátula de mi presentación hay el título de la intervención de mi trabajo en inglés y en francés, yo realmente me siento más cómoda y pienso que domino mejor el tema si me expreso en idioma español. De todas formas, lo haré lo más despacio que pueda para que todo el mundo me pueda entender. Bien. Voy a basar mi presentación en una selección muy
cuidadosa de toda una serie de imágenes para que el público que esté ahora asistiendo, los estudiantes, profesores, en fin, todo el ámbito académico, pueda, digamos, visualizar perfectamente el programa iconográfico que yo quiero explicar. Y para ello he empezado con esta imagen obtenida del libro de Viaje pintoresco e histórico de España de Alejandro de Laborde, del año 1807, porque salen tres edificios puntuales para lo que es la comprensión de mi intervención, ¿no? Por ejemplo, el edificio de la Casa Lonja, donde se desarrolla el programa iconográfico que yo quiero explicar. Luego hay el edificio de la aduana, y esto de aquí sería el Palacio Real. Es un edificio que actualmente no existe en Barcelona, porque es un inmueble donde hoy en día solamente habitan, digamos, vecinos comunes, habitantes comunes de Barcelona. Bien, esto que acabamos de ver, si yo lo llevo a un plano mucho más, digamos, rígido, concretamente este es del año 1802, nosotros vemos aquí de nuevo, en un recuadro de color rojo, la Casa Lonja, aquí tenemos el Palacio de la Aduana y aquí tenemos el Palacio Real, que es exactamente lo que hemos visto en la imagen anterior, pero ahora ha pasado sobre una planimetría más amplia. Y para utilizar aún más este contexto, voy a poner esta imagen, que es bastante avanzada a la época en la cual yo estoy trabajando, que es el año 1802. Esto es una imagen de pasado la década de los años 1850, porque aquí es una imagen bastante global de la ciudad de Barcelona. Aquí se ven, por ejemplo, el humo de las chimeneas de las fábricas, que evidentemente no existían en el año 1802, pero me sirve para volver a contextualizar estos edificios importantes en los que está basado mi trabajo. Sigue siendo la Casa Lonja, sigue siendo el Palacio Real y sigue siendo el Palacio de la Aduana. También quisiera haceros notar que aquí tenemos el puerto, de Barcelona. Esto sería la muralla, un fragmento de la muralla que antes circundaba toda Barcelona, y aquí una de las puertas de entrada a la ciudad. Por lo tanto, este recinto de aquí se denominaba Plaza de Palacio, en virtud sobre todo de la existencia de este Palacio Real, y hay que entender también que por su cercanía al puerto de Barcelona era un lugar donde se llevaban a cabo muchísimas o un elevado número de transacciones económicas. La Lonja de Barcelona, en una imagen también de mediados del siglo XIX, sería esto de aquí. Simplemente, en una imagen actual sería esta, pero para explicarlo quiero basarme en esta de aquí. En llegado a este punto, quería hacer notar que dentro de la Lonja de Barcelona operaba una institución que se denominaba la Junta de Comercio. Es una institución que fue creada en el año 1758 por Fernando VI, y la misión de esta Junta de Comercio era la de estimular la práctica artística a fin de incentivar el desarrollo de la industria catalana. Y con el tiempo, esta Junta de Comercio, esta institución, lo que hizo fue impulsar la aparición de numerosas escuelas de formación profesional en sectores competentes, como por ejemplo la náutica, la química, la economía o la física experimental. Con esto quiero puntualizar que en el año 1775, en el último piso de la Casa Lonja de Barcelona, se fundó la Escuela Gratuita de Diseño, que más adelante fue conocida como Escuela de Nobles Artes y que hoy en día es la Real Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi. Sigue ocupando el mismo lugar donde anteriormente había sido creada esta Escuela Gratuita de Diseño. En la relación del estudio o de la materia de formación con yesos es que, obviamente, la escuela, por ejemplo, ofrecía
enseñanza en una gran variedad de disciplinas artísticas. Pero sin duda, uno de los mayores incentivos que tuvo es la subvención que otorgaba, por ejemplo, a jóvenes y brillantes estudiantes para que pudieran concluir sus estudios, por ejemplo, en Roma o en Madrid. Evidentemente, cuando estos jóvenes estudiantes accedían, por ejemplo, a la capital italiana, a Roma, y después volvían a Barcelona, lo que hacían era implementar este estilo artístico que en aquel momento se estaba llevando a cabo, que en este caso sería ya un pleno neoclasicismo. Bueno, la escuela gratuita de diseño, la materia de escultura, obviamente formó a sus alumnos la disciplina del dibujo y luego se hizo una gran colección de yesos como material de estudio. Unos yesos que, al principio forman parte de una actividad formativa, pero de alguna manera analizar este aspecto también permite recuperar la importancia de la práctica propia del oficio de escultor. También es cierto que los vaciados de yeso, de alguna manera, han quedado más asociados a los oficios aplicados que a la creación artística. Bien, para no alargar más este proceso de lo que significó la Escuela Gratuita de Diseño, quería ya puntualizar lo que es el programa iconográfico al que yo le he dedicado bastantes horas de estudio. Bien, este programa iconográfico, vuelvo un momento atrás para ubicar a los que me están escuchando en la situación. En el año 1802 vino a Barcelona Carlos IV y su mujer María Luisa de Parma. Vinieron a Barcelona porque fue la ciudad elegida como sede del intercambio de unos dobles matrimonios. Es decir, dos de sus hijos, que eran Fernando y María Isabel, se casaron con sus primos napolitanos, que eran María Antonia y Luis Genaro. Bien, el lugar de encuentro, vuelvo a repetir, fue la ciudad de Barcelona y los reyes se alojaron en el entonces Palacio Real. Es decir, en la plena ciudad, plaza de palacio, ¿no? Con motivo del alojamiento de los reyes en el Palacio Real, como delante mismo tenían la Casa Lonja. La Casa Lonja era un edificio que justamente se había acabado de construir en el año 1802. Por lo tanto, era un edificio que estaba finalizado en su arquitectura, pero no en la decoración escultórica. Entonces, con motivo de la visita de los reyes, se creó un programa escultórico muy completo, porque su autor, el entonces director de la Escuela de Dibujo, Gratuita de Dibujo, que se había creado en Barcelona, lo que he dicho anteriormente, su director, de Pascual Molas, sabía perfectamente que los reyes visualizarían cada día desde el Palacio Real lo que era aquella decoración escultórica. El programa escultórico es un programa escultórico muy notable. Voy a leer que hay un escrito que se conserva en el Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona que hace relación al mismo y enumera la ornamentación escultórica ideada e indica los nombres de los artistas que participaron, además de describir muchos otros pormenores. Entonces, uno de los aspectos más importantes o más notables de la idea decorativa es el elevado número de estatuas y figuras que fueron proyectadas. Fueron un total de 74 distribuidas de la siguiente manera: 53 estatuas exentas en la parte exterior del edificio, especialmente la zona superior del mismo. En el patio, un total de 12, sería este de aquí, 4 en las hornacinas, 3 en la fuente y 2 en el arranque de la escalera, y 8 composiciones o figuras en relieve en los tímpanos de los frontones, sin contar las obras ornamentales del interior.
Bueno, fue un programa iconográfico pensado a modo de deleite de los monarcas, aunque también relacionado con las funciones de la Casa Loja, en el que las repeticiones de las figuras fueron inevitables. Con esto quiero decir que lo mejor aquí no se está viendo del todo bien, porque no es una imagen muy nítida para ser proyectada, pero, por ejemplo, todo lo que hay aquí son conjuntos escultóricos, la mayoría de tres figuras. Esto sería el conjunto del patio. Aquí tenemos la entrada a la Casa Lonja, aquí tenemos la fachada que hemos visto anteriormente proyectada contra el Palacio Real, y todo lo que se va viendo por aquí son las esculturas efímeras realizadas en yeso para ornamentar un edificio. Todo esto luego fue retirado, obviamente, con la cuando los reyes finalizaron su visita a Barcelona. Esto que estamos viendo aquí es el conjunto del patio, es un conjunto del patio que todavía hoy en día vive, porque aquí hay una característica muy determinada. Por ejemplo, las esculturas del conjunto del patio y las esculturas del frente de la fachada principal, el de la terraza, fueron realizadas en mármol, porque se consideraba que estaban más cercanas a la visión del espectador, mientras que el resto de esculturas, es decir, la mayoría que estaban situadas a una altura considerable en relación al espectador, fueron realizadas en yeso. Por ejemplo, esto es el arranque de la escalera, y aquí tenemos dos figuras de un escultor que se llama Salvador Gurri, significaron la entrada de un primer neoclasicismo en Cataluña, la figura de la agricultura y del comercio. Y de las otras esculturas realizadas en yeso, como obviamente no consta, no ha quedado ninguna imagen, lo único que yo puedo trasladar para este congreso es, por ejemplo, esta especie de grabados donde se ve una de las fachadas de la Casa Lonja y cómo la parte superior, en la superior, hay estas esculturas que, vuelvo a repetir, fueron esculturas efímeras. De todas formas, este grabado de Jacques Moulinier es una vista de la Cámara de Comercio en relación a la fachada que daba al mar. Jacques Moulinier se dedicó a complementar este dibujo a pluma con aquellas esculturas que él había podido visualizar. Entonces, como he dicho anteriormente, las esculturas del patio están a nivel del ojo del espectador y por ello fueron encargadas a los mejores escultores del momento. Mientras que el grupo de las segundas, que serían las que coronan el edificio, la fuente documental permite saber qué es lo que representaban en conjunto, porque están todas identificadas, pero no hay de ellas una descripción precisa que invite a una valoración individual. Se sabe que la fuente de inspiración fue la iconología de Cesare Ripa y sus autores fueron sin duda profesores y estudiantes de la escuela, alumnos que quizás ya habían completado su formación basada primero en el dibujo de elementos varios y luego en el de los yesos, pero la necesidad de completar o de finalizar en un corto periodo de tiempo la decoración escultórica de la Casa Lonja, precisamente para la visita real, les dio la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos. Entonces, este dibujo de Jacques Moulinier permite concluir que todas las esculturas externas debían tener una gran envergadura notable si se tiene en cuenta la altura del edificio. Y el lenguaje en el que artísticamente se expresaron estos artífices no fue otro que el clásico llegado al edificio a través de los pensionados en Roma, a través también de los dibujos y grabados coleccionados y de la adquisición de figuras y moldes de yeso solicitados como materia de estudio. Concluyo mi intervención con otra imagen también del libro de Alexander de Laborde, del viaje pintoresco por España, cuando dibujó. Bueno, su equipo de dibujantes menoriza lo que es la Casa Lonja. Alexander de Laborde todavía plasma en estas fachadas laterales de los edificios el conjunto de esculturas que todavía
ornamentaban la parte superior. Bien, esta ha sido mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que habéis tenido la paciencia de escucharme. Gracias.